Juramento de silencio. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. Through the glass, the corn crows come like rain. They won't stay, they won't stay for too long now. This could be all that we know of loving all. World time has a way of throwing it all in your face. The past she is haunted, the future is laced. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. There in the darkness, don't win something. Mona, las vacas de Stats están en la carretera otra vez. ¿Otra vez? Sí, encenderé unas bengalas y las espantaré. ¿Hago el parte? No, deja. Ya lo haré yo. Casa de Stats, carretera. Anotado. Venga, vaca, salid de la carretera. Mona. Mona, he encontrado un zapato. ¿Un zapato? Sí, un zapato de chica. ¿Lo recojo? Un zapato. Espera un momento. ¿Hola? ¿Qué es? ¿Hay alguien? Oh. Mona. 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 ¡Mona! Y te escucho. He encontrado a una mujer en el suelo. ¿Ha habido un accidente? No, está... ¿Qué? Está muerta. Hola, Mona. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Quién está allí? TJ. Oh, no, ¿está solo? ¿Está bien? No, voy enseguida. No esperaba encontrarme con un homicidio en mi primera semana aquí. ¿Ocurre a menudo? No. Es el primer homicidio desde que yo era adolescente. Creía que eras de Cleveland. Policía de Cleveland. Me crié aquí. ¿Y tu familia sigue aquí? Sí, andan por ahí. ¿Los ves? Yo los veo todos los días, pero ellos a mí no mucho. ¿Estás bien, TJ? Sí, gracias, jefa. ¿Y Skid? Ha ido a hablar con el dueño, el señor Stats. Bien, estableceremos el perímetro. Quiero marcado y embolsado todo lo que no crezca aquí en 100 metros. O sea, que lo haga yo. Sí, toma, ahora te ayudo. ¿Doc? Ah, hola, jefa. Puedo afirmar sin duda que tenemos un homicidio. Es Amish. ¿Estás segura? A ver, no lleva las uñas pintadas, ni piercings, ni maquillaje, ni pelo teñido y... El vestido es a mí. ¡Jefa! Señor Stats. Ahora se lo dirá, señor. ¿Dónde está?
¿Es inglesa? Todavía no lo sabemos. ¿Oyó o vio algo anoche fuera de lo normal? Sería mejor que me hiciese usted las preguntas. Oiga, comprendo que... Por favor, no puedo hablar con ella. Señor Stats, no tiene por qué hablar con Kate Burkholder, pero sí con la jefa de policía que resulta que soy yo. Puede hacerlo aquí o en la comisaría, usted elige. Yo no vi nada. ¿Ningún vehículo extraño? ¿No oyó nada? Estaba durmiendo, me acuesto a las 9. ¿Puedo irme? Sí, pero quizá tengamos que hablar otra vez. Si sale de la ciudad, avise al obispo Troyers. No iré a ninguna parte. Por favor, sáquenla de mis tierras. Jefa. Tendremos problemas para levantar huellas hasta que se funda la nieve. ¡Eh! ¡Jefa! ¿Sí? Deberías ver esto. Fíjate. Es él. Es imposible. No sé si imposible, pero desde luego improbable. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Qué es eso? Tuvimos un asesino en serie por aquí, hace años. Mató a 5 jóvenes en los 90. Y entonces lo dejó. Creímos que habría muerto, o que se habría ido, o... Le llamábamos al matadero. Y esa era su firma. Números romanos como ese. ¿Todas eran Amish? Esta sería la primera. Ya. Yeah. Si hubiese sido él, habría... ¿Eso es post-mortem? No. Eso significa que la colgaron boca abajo y dejaron que se desangrase. ¿Ves eso? Es el rastro que deja la sangre. Skid, habla con el obispo Troyers por si ha desaparecido alguna chica de entre 18 y 21. A la orden, jefa. Jefa Burkholder, ¿es cierto? Ahora que no, lo siento. Hola, ¿me han llamado? Todo el mundo. Del periódico 11 veces, del canal 8 de noticias... ¿Ya? Sintoniza la radio de la policía, así que en cuanto DJ mencionó la palabra matadero cuando llamó para informar... Lo sé, eso llamó la atención. Ah, ¿y el alcalde? Estupendo. Sí, la cosa mejora, viene hacia aquí. Vale. Ya sabes cómo va esto, la mitad de la ciudad ya lo sabe y el resto al mediodía. Gracias. Ese granjero, jefa, ¿por qué no quería hablar contigo? Lo tiene prohibido. ¿Cómo dices? Abandoné la comunidad con 18 años. ¿Tú fuiste Amish? ¿Lo fui? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ah? Creía que eso era para toda la vida. Normalmente sí. Ya. ¿Y no te hablan? Intentan no ser maleducados, pero son las reglas. Cuando estoy trabajando, a veces me responden. Alerta de alcalde. ¿Tu familia tampoco? ¿Tampoco qué? Tampoco te habla. Nichols, necesito que te centres en el caso. ¡Oggy! Hola, ¿tienes un minuto? Sí, pasa. Señor alcalde. ¿Seguro que no quiere un té de hierba, señor alcalde? Te aviso si necesitamos algo, Mona. Será solo un segundo. Vale. ¿Crees que tendremos que llamar a la oficina del Estado? ¿BCI? Uh-huh. De momento no, ¿qué te preocupa tanto? Que esto sea demasiado para un departamento pequeño con una jefa novata. Llevo aquí 6 meses. Es el asesino del matadero. Nos enviarán a un perfilista. No creo que podamos asegurar que sea él. Se trata de una chica Amish. Las otras chicas serán... Sí, Kate. Es mi decisión. Y creo que el hecho de que sea Amish lo complica un poco más. Podríamos aprovecharnos Oggy, he dirigido 7 investigaciones de homicidio. ¿Y sabes qué? Esos 7 hombres están ahora en Johnstown. ¿No quieres un perfilista? No saldrá de tu presupuesto. Ya has llamado al BCI. Sí, y enviarán a un perfilista. Sigue siendo tu caso. Ah, venga, no me mires así, Kate. Dicen que es muy bueno. Claro que sí. Jay. Jay, no has contestado a la pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué yo y por qué ahora? ¿Porque te encargo una misión? Sigues en activo. Esa borrachera de 4 meses no te da derecho. Oye, para un momento. Creo que una borrachera de 4 meses me da derecho a... Trabaja en el caso o te suspendo. Tú decides. ¿Alguna pregunta? Solo una. ¿Por qué eres siempre tan mamón?
Nichols? Estoy aquí, jefa. Investiga a nivel nacional muertes por desangramiento. Más lo relacionado con números romanos. Imagino que buscamos los crímenes del 6 al 10. Exacto. ¿Y Mona? Esa soy yo. Envía a TJ al registro del condado. Bien, ¿qué necesitas? Quiero una lista de todas las propiedades abandonadas. ¿Por qué? No la mataron allí. Fue en algún lugar remoto. Registraremos todos los lugares posibles. Vale, jefa. ¿Quieres tus mensajes? ¿Hay algo importante? El alcalde quiere un informe. Por supuesto. ¿Sabes que se acerca una tormenta? Hola, Sara. Oh, ve adentro, cielo. Vamos. Necesito ver a Jacob. Jacob, ha venido tu hermana. ¿Cómo estás, Jacob? ¿Has hecho tú ese armario? Es precioso. ¿Por qué has venido? Ha habido un asesinato, Jacob. ¿Has venido como policía? Sí. De acuerdo. Una chica Amish. ¿Estás segura de eso? Pronto lo sabremos. Pero... Jacob, la desangraron. Necesito hablar contigo sobre Daniel Lab. Vale. Sara. Tengo que hablar con Katie en privado. ¿Qué quieres saber? Necesito saber que está muerto. ¿Y me lo preguntas a mí? Si está vivo, está volviendo a matar, y si no, alguien lo está imitando. Necesito saber qué pasó aquella noche. Ya sabes qué pasó. Papá se lo llevó en el carro. ¿Y tú lo acompañaste? ¿A dónde? Al viejo molino. ¿Estaba muerto? Supongo. Con toda aquella sangre. Dime, ¿viste si papá lo enterró? Yo no lo vi. Me quedé fuera y papá entró. Espera, ¿o sea que no sabes si está muerto? Kate, le juré a papá que jamás hablaría de esto. Y tú también. Ven conmigo al viejo molino. ¿Por qué? Necesito estar segura. ¿Quieres desenterrarlo? Pero oyes lo que dices. Si quieres saber algo sobre Daniel Lab, ve a hablar con Lucas Holtz. Se encargó de su granja durante años. Así, tras ocasión de disculparte por marcharte sin decirle una palabra al hombre con el que ibas a casarte. ¿Es todo lo que tienes que decir? Fue algo feo y repugnante. A todos nos dolió mucho. Ya lo sé. Le sonreíste a Daniel Lab durante meses, cuando trabajaba para mamá y papá. Yo te vi. Sé lo que hice. Y también sé lo que él me hizo a mí. ¿Cómo puedes estar segura de que Lab es este hombre, este matadero? No lo estoy. Pero los crímenes pararon cuando se fue. Yo estoy en paz conmigo mismo. Si debo ir al infierno por lo que hice hace años, que así sea.
obedecí a mi padre. Jacob, he guardado silencio durante 17 años. Yo también mantuve mi promesa a mamá y a papá. Si vamos a ir al infierno, no será por lo que hicimos, será por no haber impedido que un asesino vuelva a matar. Esto es una mala idea. El molino lleva años cerrado. Tenemos que hacerlo, Jacob. Nuestra misión en esta tierra es perdonar, Katie. Perdonar el asesinato. Y cosas peores. Yo ahora tengo una misión diferente. ¿Qué es eso? Ese montón. ¿Lo ves? ¿Qué haces? Voy a excavar. Es un perro. Yo he terminado. Jacob. No, me marcho. No debería haber venido. Ni siquiera debería hablar contigo. Chicos, ¿tenéis hambre? Hola, Lucas. Katie. Sabía que eras tú. ¿Mm? Te vi hace unas semanas en Birch Road. Oh, vaya. Yo también te vi. No sabía si me reconocerías. Tu cara es la misma. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Preguntarte sobre Daniel Lab. Tras 17 años de silencio, Daniel Lab. ¿Qué quieres saber? ¿Alguien ha sabido de él desde que desapareció? Sé que estás enfadado conmigo. Creo que deberías marcharte. Para tu consuelo, he vivido con ello todos los días. Oh, qué interesante. Yo también. Y sigo haciéndolo. No espero que lo comprendas, pero... también perdí mucho. Sé lo que perdiste. Tu familia, tu futuro. Nuestro futuro. Tienes todo el derecho a odiarme. Yo no odio a nadie. No somos así. O también has olvidado eso. No he olvidado nada. Investigo un asesinato. ¿La chica que encontraron ayer? Sí. ¿Qué tiene que ver Daniel Lab con eso? No lo sé, pero... ¿alguien ha tenido noticias suyas? Si te lo digo, ¿te irás? Si eso es lo que quieres. Creo que sería lo mejor. Kate, en mi vida ya no hay lugar para ti. Estoy casado. Lo sé.
Y tengo hijos. Lo sé, los he visto. Son guapísimos. Nadie ha visto nada en todos estos años. Se fue sin decir nada. Algo muy habitual por aquí. Me tomaría un café. ¿Quieres uno? Déjalo ahí. Esto es su edad. Vamos, graba, graba. Buenos días, jefa. ¿Mensajes? Oh, y te esperan en tu despacho. ¿Puedo ayudarle? No lo sé, puede. ¿Y usted es? Tomasetti, BCI. Me ha llamado. ¿Acostumbra a ponerse cómodo en los despachos de otros? Gracias. Bueno, normalmente acostumbro a no hacer nada. Pero si quiere revisar su caso conmigo, le ofrezco gratis mi deslumbrante intelecto. ¿Por qué no te sientas, Kate? ¿Qué tal si me llama jefa Burholder? Sí, lo que usted diga, jefa. Hola, Kate. Sheriff, hola. ¿BCI? Sí. Nate Dedrick. Sí, Tomasetti, ya nos conocemos. ¿Ah, sí? ¿De qué? El verano pasado en el juramento. Ah, claro. Gran discurso. Batallitas. Sí, fuiste policía estatal en Alaska. Sobre aquello que contaste, ¿de verdad cazaste un oso? Bueno, fue en el cumplimiento del deber. Era él o yo. No quería dispararle, pero no me habría acompañado a comisaría. Oh, sí, es verdad. Era el chiste que recordaba. Acompañarte a comisaría, tiene gracia. Kate, ¿ha llamado el alcalde? ¿Esta mañana? Sí, tres veces. ¿Por qué? ¿Vienes por eso? No, pensaba pasarme de todos modos. ¿Quiere que te encargues tú de la investigación? No, se lo dejé clarísimo. Solo quería decirte que si necesitas al condado para la investigación, estamos ahí. Solo tienes que decirlo. De acuerdo, Nate. Te lo agradezco mucho. No hay de qué. ¿Ya hay un informe? Por supuesto que sí. Mona le hará una copia. Oggy, sheriff. ¿Tienes un minuto? Sí. Oggy, este es John Tomasetti, BCI. Ah. El alcalde. Gracias por venir. No hay de qué. Al ayuntamiento le gustaría que todas las declaraciones públicas sobre este asunto se hiciesen a través de ellos. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, creen que se ha tardado mucho tiempo en desarrollar el turismo. ¿Les preocupa el turismo? ¿No les preocupa más atrapar Kate, todas las declaraciones públicas pasarán por ellos. Y si tienes algún problema... Pues claro que tengo un problema. Kate, tu actitud no ayuda. A mí. No estás ayudando. Te contratamos por tu sensibilidad especial... Con nuestra comunidad valoramos a nuestros ciudadanos Amish y no solo por sus ingresos, pero no hemos pensado ni por un momento... ¿Que pudiese hacer algo importante? Oh, Kate, eso es una tontería. ¿De verdad, Oggy? Sí, te comportas como... Oggy, vamos a tomar un café, amigo. Invito yo. Seguro que Kate comprende la situación un poquito mejor que nosotros. Venga, vamos. Un placer conocerte. No, ha estado genial. Sí, bueno... Aquí no se puede fumar. ¿Una mala noche? Los casos abiertos. Estupendo. ¿Son todos así? Sí, todos así. Si quiere ayudar, apague eso. Sí, se resistió con todas sus fuerzas. Por las marcas de sus muñecas y tobillos, parece que logró soltarse un par de veces. ¿Cuánto tiempo crees que la retuvo? Algunos de los cortes están casi curados, así que yo diría que una semana por lo menos, puede que más.
Ojalá esta gente no fuese tan reticente a informar de una desaparición. Sí. Bueno, les gusta resolver sus propios problemas. Oye, lo siento, Kate. No quería decir eso. No, no pasa nada. Tienes razón. La policía no supo que yo desaparecí casi 6 meses. Son ingleses. Hola. Hola. ¿Ha leído los informes? Sí, mañana les entregaré un perfil general de ese hombre. Pero hay un par de cosas que me llaman la atención. Adelante. No hay ADN en ninguna parte. Ni fluidos, ni pelo, restos de piel, nada. No, aquí tampoco hay nada. Bien, o sea que o es el asesino en serie con más suerte del mundo o... Limpia los cadáveres post-mortem. La pregunta es, ¿por qué ha empezado otra vez? Mata a 5 chicas en los 90 y para. Y ahora ha vuelto. ¿Qué le ha impulsado? ¿Alguna idea, Kate? Es un imitador. No, no, los números romanos. Ese dato nunca se hizo público. Sí, pero pudo haberse filtrado. Muchos leyeron ese informe. Bueno... Estuvo guardado en un cajón sin vigilancia durante 17 años. No me digas que... Jefa. Hola, ¿ha hablado Skid con el obispo? Sí. Ezra y Bonnie Ausberger. Sé quiénes son. Tienen una hija adolescente que desapareció hace algo más de 2 semanas. Hola, Ezra. Bonnie. Adelante. Venid conmigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. ¿Cuándo visteis a vuestra hija por última vez? ¿Cuándo vieron a su hija por última vez? Hace 2 semanas, el domingo. Dijo que tenía que trabajar después del servicio. ¿Trabajaba en Sabbath? ¿Trabajaba en Sabbath? Cuida niños para que sus madres puedan ir al servicio vespertino. ¿Y aquel día no apareció? ¿Y aquel día no...? ¡No! ¿Por qué no han informado a la policía hasta ahora? Nuestra hija se había vuelto una rebelde. Creímos que se había fugado. No es asunto de la policía, es asunto de los Amis. Fuimos a hablar con el obispo. Ya entiendo. Queremos llevarnos a nuestra hija, ahora. Queremos llevarla a casa. Me temo que todavía no podemos dejar que os la llevéis. El doctor no ha terminado su examen. Lo siento mucho. ¿No la habéis visto ya lo suficiente? Os avisaremos por el obispo. A ver, ¿qué narices ha sido eso? Lo que ha parecido. Pues a mí me ha parecido que no te hablaban. ¿Por qué? Porque me marché. Sí, perdona, debería haberme dado cuenta. Eres Amy. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te cuento mi vida? Me conformo con saber por qué volviste. Por un empleo. ¿Y eso es todo? Me crié aquí. Me marché a los 18, fui camarera en Cleveland 1 año, lo odiaba. Hice el examen para policía, aprobé... Llegué a detective a los 28. Pedí este puesto el año pasado cuando el jefe Mackie se retiró. ¿Contento? Ya te digo, contentísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creía que eras una de esas horribles. Ya sabes, aburridas. Pero eres una estirada porque eres Amish. Gracias. De nada. Jefa, el obispo me ha dado algo para ti. Me dijo que se lo dejaron bajo la puerta esta mañana. ¿Qué pone? ¿Qué pone, Kate? Pues pone... Kate Burholder sabe quién es el asesino. A alguien le gusta gastar bromas. No sabía que los Amish tuviesen sentido del humor. Tienes cosas que hacer, ¿verdad? Claro.
¿Tienes algún problema? Sí, que aquí pasa algo que no me has contado. Pero da igual, porque sea lo que sea, no seguirá siendo un secreto por mucho tiempo. ¿Has vuelto? Lo siento. Necesito tu ayuda. ¿Otra vez? Alguien le ha escrito una nota al obispo. Sobre mí. Necesito saber quién. ¿Qué quieres que haga? Pues que vayas a verle. ¿Al obispo? Sabes que conmigo no hablará. ¿Esto también está relacionado con Daniel Lapp? Lo siento, no puedo decírtelo. ¿Es importante? Sí. Te lo diría, si pudiese. No es propio de ti callarte. No. No lo es. No te puedo prometer nada con lo del obispo. Pero antes quiero saber algo. De acuerdo. Quiero saber qué pasó. ¿Por qué te fuiste? Jefa, confirme su 20. De patrulla. Tenemos una pista de DRC. ¿Sospechoso? ¿Cuánto tarda en llegar? Estamos en el 721 de Ridge Road. Voy para allá, 10 minutos. Yo no quería hacerlo. ¿Entonces por qué? No lo decidí yo. ¿Entonces quién? No puedo decírtelo. No puedo. Ve por detrás. Enciende el walkie cuando llegues a la puerta. ¿Señor Starkey? Sí, ¿quién es? Policía de Paintersmill, abra. ¡Ni hablar! ¡Abra la puerta! ¡Ni hablar! ¡Señor Starkey! ¿Qué hace? ¿Tomasetti? ¡Al suelo! ¡He dicho que al suelo! ¡No te levantes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te levantes! Tomasetti. ¿Qué? ¿No ves la sangre? Hay un porro sobre la mesa. ¡No, es tabaco, tío! ¿Sí? A mí me parece un porro. Venga, levántate. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡He dicho! Siéntese. ¡Nichols! ¡Nichols! ¡Nichols, ven aquí! Sujétalo. ¿Dónde estuvo la semana pasada? Aquí. ¿Alguien puede confirmarlo? ¿Para qué necesito una coartada? ¿Para qué? Confírmelo. Vale, escuche. Estuve de caza con mi hermano. Llévatelo. ¿Por qué? ¡He contestado! Posesión de arma de fuego. ¿Tiene la condicional? ¿Se le había olvidado? Yo no he hecho nada. ¡Venga ya! Coge el arma. ¡Oh, vamos! En primer lugar, que quede claro, esto no volverá a pasar. ¿Esperabas que nos dejase entrar? Has infringido media docena de leyes, por no mencionar que no es nuestro hombre. ¿En serio? Platos sucios, uñas sucias, humo, alcohol, cordones desatados. ¿Qué pasa contigo? Nada, estoy bien. No, no lo estás. Solo necesito una copa. Siempre me pasa lo mismo cuando me sube la adrenalina. ¿Estrés postraumático? Sí, algo así. ¿Necesitas un médico? No, solo una copa.
¿Por qué sigues en el servicio activo? Porque soy buenísimo, ¿acaso no lo ves? Sé que no debería estar aquí. Pues jubílate. Sí, a ver. En casa no estoy a gusto. Y en la oficina les doy pena. Me dijeron que me quedase por allí hasta que llegase el nuevo capitán. Pero el matadero apareció primero y aquí me tienes. ¿Qué te pasó? Seguro que lo has oído. Soy Tomasetti. Tomasetti de Cincinnati. Salí en todos los periódicos. Vale, quería hacerme famoso cuando llegué a detective, así que en cuanto me dieron la placa fui a por Joey Campanella. ¿Te suena? Sí, ahora lo recuerdo. Sí, el padrino de medio Ohio. Dijo que se vengaría y yo sabía que lo haría, así que me ponía el chaleco todos los días. Pero me engañó. No fue a por mí. Fue a por tu familia, ¿verdad? A por mi mujer. Y a por mi hijo. Nunca detuvimos a nadie. Ponme otra. Marchando. Lo siento mucho. 5 años después me convertí en el primero que llegaba a todas partes. Persecuciones a toda velocidad, tiroteos, casos con rehenes. Yo estaba allí. ¿Intentando que te matasen? Algo así. Pero no funcionó, sigo aquí. O lo que queda de mí. Oye, no te culpo si no crees una palabra de lo que te diga sobre este caso, pero de una cosa estoy seguro, no es un imitador. ¿En qué te basas? En todo, en los números romanos, en los cortes en la arteria carótida, en que lo limpia todo. Un imitador necesitaría el libro de instrucciones. ¿Qué dice de ello el FBI? Solo nos dieron los informes de delitos sexuales. Sí, pues mi intuición me dice que ha estado por todo el país. ¿Por qué faltan números? He buscado, no hay nada. Esto no se puede soportar. Pero vamos a ver. Por favor. Disculpen. Skid, ¿qué está pasando? Los padres en el gimnasio de reunión. ¿Cuándo ha empezado? Hace 10 minutos. Oh, no. No. Kate, esto está empeorando. Dímelo a mí. ¡TJ! Espera, ha hecho esto para ver la reacción de la gente. Está aquí. Sé que no encaja con su modus operandi, pero sí con su perfil, está dentro. ¿El alcalde viene hacia aquí? Sí, está fuera. Que no entre. ¿Qué le digo? Tú hazlo. Skid, cierra las puertas, que no salga nadie. Nichols, trae a todo el que esté a menos de 200 metros, sin excepción, y quiero las matrículas en 1 kilómetro a la redonda. A la orden, jefa. ¿Qué pasa? Está aquí. ¿Quién? El asesino está aquí. Que no salga nadie. Estableced un perímetro. Nadie saldrá del edificio. No entre. No, déjame. Señor, por favor, no entre. Kate. Oggy. Por favor, Oggy, por favor, tengo que pedirte que esperes un momento. Quédate aquí. Tenemos que... Oggy. Dios mío. Dios mío. No. Dios mío. Oh, Dios. Oggy. Amanda, Oggy, por favor, cariño. Que... No me toques. Oggy, no déjame. Puedes... Apártate de mí. Mira lo que le ha hecho a mi hija. Oggy, no. Cariño. Oh, Dios. Vamos, Oggy, se ha ido. No, no. Vamos, déjanos hacer nuestro trabajo. No, por favor. Tranquilo, déjame, amigo. No. Aún no disponemos de más detalles hasta que se haga una declaración oficial. Quiero saber por qué nos tratan como a criminales. Por favor, tengan paciencia. Volverán a casa en cuanto hayamos terminado. Sé que esto es difícil para todos ustedes, pero tengan paciencia. Su asesino no está aquí. Saben tan bien como yo que el asesino es Amish. Todos esos saben usar un cuchillo. Sacrifican a sus animales en el patio. Señor Warren, tranquilícese. Es lo que hacen. No, no es verdad.
¿Sí? FBI en la línea 2, contestan a tu llamada. Genial, dame un segundo. Bien, yo me encargaré de los nativos. Escuchen, dejaré que se vayan lo antes posible, sean pacientes. Vale, necesito todo lo que tengan. Postmortem, números grabados, muertes por desangramiento. No, en todas partes, en cualquier estado. Espere, ¿se ponen ahora? Les llamé hace 2 días. ¿FBI? Sí, ahora. ¿Sí? Ahora mismo no ganarías un concurso de popularidad. Ya lo sé. ¿Por qué hay alguien que cree que tú sabes quién es el asesino? ¿Qué dices? ¿Quién escribió esa nota al obispo? ¿De eso quieres hablar ahora? Son cotilleos, John. La maldición Amish no tienen ni tele ni radio, así que cotillean, escriben notas al obispo, eso es lo que hacen. ¿Es tu respuesta? Es mi respuesta. Sabes, no es muy inteligente subestimarme, Kate. Yo no subestimo a nadie. La búsqueda nacional del asesino del matadero continúa. La policía no ha emitido ningún comunicado. Katie, lo siento. No quería asustarte. No, no pasa nada. ¿Qué haces aquí? He hablado con tu hermano. Me contó lo que pasó con Lap. Perdona, ¿qué te ha contado qué? Lo que te hizo Lap, Katie. ¿Por qué no acudiste a mí? ¿Por qué no me lo dijiste? Quería hacerlo, Lucas. Siento no haberlo hecho. Yo te habría ayudado. Pasaste por todo esto sola. Yo habría hecho cualquier cosa por ti, Katie. Ya lo sé. Pero, ¿sabes? Estoy bien. Ya ha pasado. No, Katie. Deberías ir a ver a tu hermano. ¿Por qué? El obispo no sabe quién le escribió la nota. ¿Hablaste con el obispo? Tú me lo pediste. Dijo que quien la dejó allí no llegó en coche ni en carro. Imaginé que habría ido por los campos. Había huellas. La seguí hasta la granja de tu hermano. Eso no es posible. Tú me pediste ayuda, Katie. Cepillaos los dientes, o no hay cuento, ¿eh? Empiezo a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5... ¡Venga! Vuelvo enseguida. Ya habéis oído. Lavaos los dientes. ¡Vamos! ¡No me coges! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Le escribiste al obispo sobre mí? ¿Qué? ¿Le escribiste al obispo una carta sobre mí y Daniel Lap? ¿De qué hablas? No me mientas, Jacob. Sabemos que la escribiste tú. Que no te mienta. ¿Te presentas en mi casa tan tranquila y me acusas de esto? ¿Pero tú no ves que me has puesto en peligro? ¿No te das cuenta de lo que me has hecho? ¿Y tú qué me has hecho a mí, eh? Vienes aquí como la inglesa en la que te has convertido. ¡Parad ya, los dos! Sara, esto no es asunto tuyo. Sí, es asunto mío. Estoy harta. Este silencio continuo no se acaba. ¿Es así como queréis vivir? Yo escribí al obispo. Para acabar con esto. Yo te veo.
y veo que esto, esta situación horrible, te devora día tras día. Tú no ves lo que le está haciendo. Es una tortura para él. ¿Una tortura para él? ¿Cómo? Porque sabe que lo es para ti. ¿Qué va a saber él si apenas me mira? ¿Y yo qué quieres que haga? Estás repudiada. ¿Crees que no tiene sentimientos? ¿Que no ama a su hermana? Él te busca todas las mañanas. ¿No lo sabes? Todas las mañanas. ¿Eso es cierto? Cuando se lo conté a Sara, recordé algo. Cuando papá volvió a casa aquella noche, le dijo a mamá, lo metí en el lugar más profundo, en donde no lo encontrarán nunca. Tal vez eso te ayude. No lo sé. ¿Sabes? Ahora recuerdo por qué te elegí. Bueno. No me equivocaba. Shh. No, solo quería... Katie, solo por una vez. Shh. Ahora eres inglesa. ¿Buscas algo? John. Hola, sí. Me dieron un soplo de un vertedero ilegal, así que se me ocurrió venir a ver. Vale. A ver. ¿Qué te parece si te hago un perfil solo por divertirnos? ¿Lista? No especialmente. No, qué pena. Abandonaste la comunidad Amish cuando tenías 18 años. Ocurrió algo. Algo que tu familia no pudo soportar, algo que tú no podías soportar, así que te fuiste. ¿Voy bien por ahora? Vale. ¿Y qué hay en ese agujero? ¿O debería decir quién? Daniel Lapp. ¿Quién es ese? Un hombre que me hizo daño. ¿Y quién lo metió ahí? Lo metió mi padre. O sea, ¿que lo mató? ¿Por qué? No, él... Él no lo mató. ¿Quién lo hizo? Fui yo. Ok. Me violó. ¿Por qué has venido aquí?
para asegurarme de que estaba muerto. ¿No lo sabías? Creí que era nuestro asesino. ¿Por qué? Por esto. Oh, señor. Cuéntame. Él trabajó en nuestra granja durante años. En defensa propia. Y ahora se sabrá todo. ¿Sabes que le hará eso a mi familia? No se lo contaré a nadie. Estoy de tu parte, ¿recuerdas? Alguien tiene que estarlo. Kate, puedes confiar en mí. Pero tendrás que darte cuenta sola, supongo. Es bonito. Gracias. ¿Lo hiciste tú? Sí. Cuando echo de menos a mi familia, me da por tejer. También hiciste el del salón, ¿verdad? Sí, y algunos más que hay arriba. Debes de echarlos mucho de menos. Sí. No me quedan muchas cosas de mi infancia. La verdad es que no me queda nada. Cuando me marché, se acabó. Y cuando murió mi madre, ni siquiera pude verla. Me avisaron mientras estaba de vigilancia. Se fue. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Lloré la mitad de la noche. Y después realicé mi detención. Soy Polly, así que... ¿Tomasetti? Sí. ¿Me acabas de besar? Caramba, creo que sí. Solo quería asegurarme. ¿Y qué tal? Bien, ha estado bien. Sí, vale, estoy un poco desentrenado. Tranquilo, yo también. Debería irme. Sí, mejor. ¿Estás segura? Bien. No estás segura, de acuerdo. Hasta mañana. Chao. En Painters Mill, Ohio, se han encontrado dos cadáveres. El primero de un adolescente de la comunidad Amish. Conectamos con Sue. Adelante.
Fuentes próximas a la investigación nos han confirmado que la... Una lista de las empresas de mudanzas del Estado y de los clientes que se fueron en los 6 meses después de los asesinatos del 95. Bien, ¿y la cotejo con la de las personas que han vuelto a la zona recientemente? Exacto. Hola, Kate. Hola, Nate. ¿Qué pasa? Siento mucho tener que entregarte esto. ¿Qué es? He intentado hablar con el alcalde, pero está destrozado por el dolor. Tengo que acompañarte. ¿Qué ha pasado? Me acaban de despedir. Alguien no está en su sano juicio. Mona, TJ y tú tenéis trabajo que hacer. Puedo darte un par de minutos para que recojas las cosas, pero... ¿Qué creen? ¿Que voy a destrozarlo todo? ¿Quién dirigirá la investigación? Por ahora lo haré yo. Avísame si puedo ayudarte en algo. Te lo agradezco, Kate. Oye, hablaré con los jefes en una semana o dos. Por supuesto, no puedo prometerte nada, pero... intentaré que te readmitan. Y, escucha, odio tener que pedírtelo, pero devuelve el coche por la mañana si no te importa. Vale, sí. Kate. Por favor, dime que tú no me has hecho esto. Oh, Kate. No. ¿No le contaste a nadie lo que te dije anoche? No. Venga ya, te lo juro. Oggy Brock ha perdido completamente el... me quedaré aquí hasta que todo esto acabe. Y cuando se aclare la situación, entrarán en razón. No, que va, para nada. Y tú lo sabes. Solo sé que no me marcharé hasta que estés bien. Ven aquí. Más cerca. Más cerca. ¿Puedes acercarte más? ¿Qué estás mirando? Intento imaginarte como una chica, Amish. Oh. ¿Es tan difícil? Bueno, eres un poco... ¿Decidida para ser una chica, Amish? Sí, es una buena palabra. Iba a decir agresiva. Nunca dije que fuese perfecta. Eres una poli de primera. Gracias. No se me dan muy bien los cumplidos. Entendido. Y probablemente fastidie esto. Yo también. ¿John? ¿John? ¿Estás despierto? Estaba pensando. En nuestro hombre. Y en cómo habrá conseguido que las chicas se fuesen con él. Vale, te escucho. Va conduciendo a plena luz del día.
¿vale? Uh-huh. Ve a una chica, baja la ventanilla y ella no se asusta. Algo de esperar tras el primer asesinato. Exacto. La hija del alcalde debería haber huido. Pero no lo hizo. Tiene que ser alguien a quien conocían. O en quien confiaban. Se sentían a salvo con él. Sí, por su posición como un bombero, un sacerdote o un poli. Y no olvidemos que tiene buena mano con el tema forense. ¿Uno de mis hombres? Tiene que ser un poli de la zona o un médico que se crió aquí, que está cómodo en la comunidad Amish. Oye, ¿estás esperando a alguien? ¿Jefa? ¿Jefa, estás ahí? Hola. Siento molestarte, solo quería... ¿Puedo pasar? Sí. ¿Qué pasa? Hemos practicado una detención. ¿Qué? Sí. ¿Quién? Un hombre a mí, Samuel Herzberger. ¿Samuel Herzberger? No puede ser. Oh. Tenemos un montón de pruebas. Hemos encontrado ropa de las víctimas en su granero y sangre de las víctimas en el suelo. ¿No te lo crees? No, conozco a Samuel. Nos criamos juntos. Cuando éramos niños domaba pájaros salvajes. Lo vi amamantar una camada de gatitos. Puede que sea un poco simple, pero no tiene ni una gota de crueldad, te lo aseguro. Si hay pruebas, las han puesto allí. Espera. ¿Jay? Lo siento, jefa. Creí que te gustaría saberlo. Jay, ¿quieres que me vaya? No, tranquilo. Sí, ¿quién lo ha ordenado? ¿A qué viene esto? Sí, lo entiendo, pero... Sí. Me ordenan que vuelva al BCI. ¿Cuándo? Ahora. Me quieren allí a mediodía. ¿Por qué? Parece que los han llamado del ayuntamiento. Ya no me necesitan. Sospechoso, detenido. Pero ese no es el procedimiento. No. Alguien se está esforzando mucho. ¿Quién detuvo a Samuel? ¿Quién lo arrestó y encontró las pruebas? Nichols. Fue Nichols. Nichols. Nichols estuvo en el ejército durante 15 años, ¿verdad? No puede ser Nichols. Acaba de mudarse. Bien. Pues es un imitador. Eso lo descartamos. TJB a ver al juez Rogers. Intenta ralentizar los trámites. Entendido. Iremos detrás de ti. ¿Mona? Jefa. ¿Qué pasa? Creí que debería saberlo. Samuel Herzberger se ha ahorcado. Sí, debería llegar en cualquier momento. ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Jefa Burholder! ¡Jefa Burholder! ¡Solo aquí, una pregunta! ¿Por qué no contesta las preguntas? ¿Qué puede decirnos de Herzberger? ¡Abogado, aquí! Oh, Dios mío, Kate, esto es un caos. Escucha, no digas nada, pero necesito que compruebes el historial de Nichols. ¡Detective Nichols! ¿Es Kate? Juraría que le había quitado los cordones, juraría que lo hice. Pero me quedé dormido. ¿Sabes dónde estuvo destinado? Creo que fue en Georgia. Sí, Georgia. Vale, bien, empieza por ahí y comprueba dónde se crió. ¿Cuándo ocurrió? A la una, una y cuarto. Me habré dormido 10 minutos. Pues claro que no puedes citarme. Hazme un favor, ¿vale? Es un buen poli y no quiero señalar a nadie. Se jubilará dentro de 2 meses. Sí. Los cordones, ¿te lo imaginas? ¿Quién más estaba aquí? Nichols. Nichols. De acuerdo, estaré aquí si me necesitas. Bien, cuando quieras. Aquí falta uno. Tú también. ¿Lo has entendido? Vaya. ¿Te has enterado? Sí, parece... que no tenía más que salir de en medio para resolver el caso. Bueno, hemos tenido algo de suerte, mala y buena. Ojalá hubieses estado tú aquí, Kate. Menudo caos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Samuel Herzberger? Nate, no creo que él haya hecho algo así. ¿Por qué lo dices? Porque lo conocía y era muy devoto, de ninguna manera. Puede ser devoto un hombre... que viola y desangra a 12 chicas. Pero él no hizo nada de eso, es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué se ahorcó? Muy bien, lo haré yo. No fue él, lo hizo otro. Kate, Kate, no te hagas esto, ¿vale? Eres una buena poli. Y tienes tu historial personal, tal vez por eso no lo viste. Nate. No, escucha, escucha. Es difícil aceptarlo cuando es uno de los tuyos. Lo comprendo. Yo también le tengo cariño a tu pueblo. Desde que era pequeño, cada vez que veo a uno, siempre me he preguntado cómo sería vivir así.
Son buenas personas, Kate. Cierto, tú te criaste en esta zona. Por supuesto, nací y crecí aquí. Y después te fuiste a vivir a Alaska y allí cazaste un oso. Date un tiempo para pensarlo un poco, ¿vale? Aclárate las ideas, deja pasar tiempo. Ve a buscarte a Alaska y mata a un oso o dos. Sí. ¿Sabes qué? Te escribiré una carta de recomendación de primera. Te lo agradezco. Sí, no hay de qué. Escucha, te deseo muchísima suerte, ¿vale? Sí, y yo a ti. Tengo que entregar mi coche, así que... Sin prisa. Mona, olvida a Georgia, busca Alaska. ¿Qué? ¿Por qué? Busca las muertes por desangramiento de los últimos 20 años. Ya lo hemos comprobado, Kate Nichols y yo, y no hay. Busca a un agente de la Policía Estatal de Alaska y pásamelo al móvil. Vale. Kate, quería comentarte una cosa. Nichols, dame un segundo. ¿Qué pasó con Alaska? Gracias. Mona, lo tengo. ¿Teniente? Soy Kate Burholder, jefa de policía de Painter's Mill. Tengo un asesinato por desangramiento. Hemos comprobado la base de delitos sexuales y no aparecen entradas para Alaska. ¿Asesinato por qué? Desangramiento. ¿Y eso es? Muerte por pérdida de sangre. Ah. Es que aquí no se listan así. ¿Cómo los listan? Hemorragias. Pero no encontramos nada en nuestras búsquedas. ¿Recuerdas si tuvieron algún caso en los 90? Homicidios con víctimas desangradas, sí. ¿Y alguna de ellas tenía grabada alguna marca en el abdomen? Bueno, puedo comprobarlo. Sabe, creo que recuerdo un caso como ese que me dice. La víctima tenía una especie de X. ¿Era una mujer joven? Sí, que yo recuerde. No es una X, es un 10, números romanos. ¿Está ahí, jefa? ¿Qué le ha pasado al teléfono? Contactar con ella, señor. Mona, ¿has visto a Kate? Estaba hablando por teléfono. Sí, señor, localizaré a la jefa Burholder enseguida. ¿Quién es? Es un teniente de la policía de Alaska. ¿Alaska? No, lo siento, señor, pero sigue comunicando. Pásamelo. Hola, soy John Tomasetti, BCI. ¿Sobre qué quería hablar con ella? ¿En qué año fue eso? Oiga, ¿y el caso llegó a...? No se cerró. Ya. Alaska. ¿Dónde está Detrick? No lo sé. ¿Alguien ha visto a Detrick o a Kate? ¿Qué pasa? Te han tendido una trampa. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién? Tuvo que ser Detrick. Kate lo averiguó y ahora no aparece ninguno de los dos. La he visto fuera. Por favor, ¡ey, déjame la declaración! ¡Oiga! No está. Vale, que busquen el coche de Kate. Vale. Bien. Y averiguad dónde vive Detrick. Hecho. Sé que estás despierta, Kate. Ya no tiene sentido que haya secretos entre nosotros. Buen trabajo, por cierto. Empezaba a preguntarme si alguien se daría cuenta. ¿Dónde estamos? En casa.
¿Kate? ¡Kate! ¿Dónde te criaste? Sí. Acogedor, ¿verdad? ¿Y te ocurrió algo? Me ocurrieron muchas cosas. Y grité, pero nunca vino nadie. ¿Crees que por eso mato gente? No sé por qué matas gente. Verás. Hace que tu corazón se sienta vivo, te lo aseguro. Hace que la sangre siga fluyendo. Nichols. Sí. ¿Dentrick no tiene otra cosa? Un apartamento, una granja, algo. ¿TJ no estaba trabajando en una lista de propiedades? Sí. Mona, propiedades abandonadas. Necesito esa lista ya. ¡TJ! Sí, ahora. Se está imprimiendo. Parece que hay 35 nuevas. ¡Oh, señor! ¿Qué pasa? Tenemos unas 35 propiedades. Todavía estamos imprimiendo. Tendremos que poner a todo el personal disponible a buscarlas. Y... espera. ¿Dónde está Skid? ¿Skid? Sí. Está aquí. ¿No me dijiste que Dentrick se crió aquí? Sí. ¿Dónde? Aquí no hay nada que sea suyo. Lo criaron sus abuelos. ¿Maternos o paternos? Maternos. ¿Cómo se llaman? Ya han muerto. La propiedad está abandonada. Tomasetti. Una cosa más. ¿Hay alarmas en la ciudad? La sirena de incendios y las campanas de la iglesia. Que suenen todas. Quiero a todo el mundo en esto. ¿Los Amish también? Por supuesto, todo el mundo. Porque tienen genial, campanas. Pues que suene. ¿Por qué los números romanos? ¿Por qué no? Fuiste de Ohio en el 95. ¿Por qué lo hiciste? Casi me pillan. Me imaginé que solo era cuestión de tiempo que lo hiciesen. ¿Y por qué Alaska? Quería más espacio para trabajar. Ya, para trabajar. Las chicas 6 a 10, ¿verdad? ¿Qué volviste? Haces muchas preguntas. ¿Intentas ganar tiempo? ¿Eh? ¿Quién sabe por qué volví? Ese es el error que cometéis siempre. Intentar encajar todas las piezas. Encontrarle sentido. Un significado. Simplemente... una chica que lleva un vestido verde o unos vaqueros cruza la calle y la ves. Es aleatorio. Al 100%. A veces solo hay que lanzar los dados. No tiene por qué tener sentido. ¿Una última pregunta, jefa? No tienes que hacer esto, Nate. Te atraparán. Sabes que a estas alturas ya lo sabrán. Eso es parte de la diversión.
Espera a ver lo que les he preparado. ¿Qué demonios es eso? ¡Kate! Vienen a por ti, Nate. ¡John! ¡Hey! ¡Tiene un arma! ¡Hey! ¡Está saliendo por detrás! ¡Hey! ¿Estás herido? Me parece que sí. John, no. No, ahora no. Ven aquí. Ven aquí, John. Ayúdame. Desátame, ¿vale? No moriremos aquí dentro. No. Tienes que sacarme de aquí, John. Iba a decirte lo mismo. Rodeado, Nate. No vale la pena. ¿Qué estás haciendo? Dietrich, quieto. Si disparas, estás muerto. Se acabó todo. Ven aquí. Andando. Jefa, ¿sí? Tenemos una denuncia por una vaca suelta en la granja de Stats otra vez. ¿Envío a TJ? No. Da igual, iré yo. Vale. ¿Mona? Jefa. Creo que esta vez lo denunciaremos. Recibido. Vuelvo a Columbus esta noche y he pensado que podría cenar con la jefa, antes de irme. Muy bien. Home is anywhere you are with me tonight. The streets are cold. And the distance has disappeared.